Bueno, basta, arranquemos. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué onda, Melón? ¿Cómo que One Piece ZZ? Y es recopado One Piece. Está re bueno. Ah, me olvidé algo. Bueno, ahí estamos, chicos, ahora sí. Ya estamos. Mimi super espada. Está buena, ¿no? Ay, boludo, pensé que había un bicho. Me cae todo. No lo ven como... Ahí está, creo que era la espada. No lo ven como un poco... playadito al... No, o sea, no tan fluido como tendría que estar. Que estamos, aprovechamos y vamos a comercializar, ¿no? Quiero mejorar los tradeos de los aldeanitos que están allá en el pueblo. A ver si nos tiran un buen libro. Este era el de palo, ¿no? Después no hay otro tradeito. No, para, tengo el sombrero. Ah, bien, para que cobre más barato, ¿no? Vamos a cambiarle unas perlitas. Para ir más rápido. Ya tenemos un stack, ok, ya dormir. Ahora ya. Y cómo cambió, me gusta, se hizo un... Cambió el color del camino, me gusta, quedó más bonito. Me refui. Este, por ejemplo, este ya está en maestro, más no puede aprender. Este, por ejemplo, lo podemos ir mejorando, ¿no? A ver, ¿qué me da? Multidisparo. Y ahora me da aspecto ardiente. Y no me convence. Por la duda voy a guardar esta cosita acá en el cofre. Los farolitos. Creo que voy a seguir canjeando farol, ¿eh? Porque de aspecto ardiente no quiero. Causa daño de fuego. No, no quiero. Para que suba de nivel y nosotros para tener libros. Ah, igual tenía el libro. Maldición, desaparición.
Destruye el objeto encantado si muere con él en tu inventario. Está re loco ese encantamiento, horrible. Fast Hand. Reduce carga de. Ok, eso para las armas. Mira vidrio. No me salió rentable. Antes me había salido rentable. Parece que igualmente creo que más barato. Sí, con los farolitos, ¿no? Este da más. Protección acuática. No, la verdad. Todavía no terminó, ¿no? Está en experto. Pero te pide un montón de esmeralda. Igual, esmeralda nos sobra. Nos sobra esmeralda. Así que tranquilamente podemos mejorarlo. Da. Ya está maestro, ¿no? Nos da la mochila y etiquetas. Ok, no me salió tan a cuenta. Mejor pobrísimo en esmeralda, pero no pasa nada, podemos conseguir esmeralda fácilmente. Este está maestro. Esta hay que mejorarlo al bibliotecario. Vamos a buscar más esmeralditas. Qué tonto, qué tonto. Íbamos a ir a buscar más, pero me olvidé de hacer espacio. Mierda. Todo esto para que me den esmeralda, ¿no? Es alto trade. Tenemos alto tradeo.
Bueno, ya un montón, es un montón, es un montón. Creo que no va a alcanzar. O sea, no me. Se le va a acabar antes del canjeo. ¿Cuánto nos dio? ¿Solo 24? Nos dio muy poca, ¿eh? Nos dio muy, muy pocas. Okay, volvemos al pueblito. Listo. Qué feo que quedó el caminito este, hay que mejorarlo. Quedó muy, muy feo con. Pensé que iba a quedar más bonito, pero no, quedó muy feo. Vamos con este. Okay, no me convence. Por una, me resirve. Y ya está maestro, a ver qué me da, me sigue dando mochilita y etiquetas. Ok.
No me están dando libros copados. El que sigue. Este ya está en maestro. Este también. Este en aprendiz. Me está saliendo re caro subir nivel, subirle de nivel a este. Va, me salió re caro. Espinazo. Qué feo encantamiento, boludo, me está dando. No, esto no lo voy a poner, no lo va a querer nadie, maldición. Lo voy a tirar. Maestro, a ver este. Bueno, este podemos mejorarlo. Espina 1. Ah, este es el que estamos mejorando, claro. Oh, pues me pide un montón, ¿eh? ¿Cuánto me pide? Ah, solo un librito. Ah, de 10, entonces. Bueno, con espina, si sí, hace... O sea, casi sale a cuenta, porque tenés espina 2, espina 2, espinas 3. ¿Cuántas espinas se puede poner? Lo malo de espina es que se te rompe más rápido la armadura que no. Eso es lo único malo. Poder 5. Para el arco. Ah, pero no uso arco, tengo tridente. ¿Poder 5 al tridente va o no va? Pide, va, pide un montón, ¿eh? No me alcanza. Aumenta el daño de la flecha disparada desde el arco. Voy a colocar. ¿El tridente le iría a esa? Creo que sí, ¿no? Poder 5. Este por 4 libros. ¿Cuánto me cobra una esmeralda? Esmeralda me cobra 3 esmeraldas. Y esto me da 3 libros. Y por 4 libros no, no sale rentable. Cuatro libros. O sea, rentable. No, creo que más rentable está en casa, ¿eh? Vamos a repetir el proceso. Poder 5, boludo. ¿Poder 5 va o no va en el arco? En el... Bueno, ya como venga uno que sepa, le pregunto. Creo que acá quedaría mucho mejor el mando derecho. Porque lo que queda feo es ese caminito. Sí,
zigzagueante. En cambio, si le mando derecho desde ahí para allá, queda mucho mejor. Así va a quedar mucho mejor. Ahí queda mejor. Vamos a sacar esto con el que tenemos toque de seda para no romperlo. Ahí, ahí. Tapamos, tapamos. Sí, ahí queda mucho mejor. Oh, sí, comercializando eso. Esto para que quede más bonito lo voy a sacar, ¿eh? Esto de acá lo saco. Así queda más bonito. O sea, así queda mi casa más bonita. Queda mejor, queda mejor. Thank you.
Esta madera que queda toda fea, la pongamos acá. No, la tiremos. Queda re fea ahí. Oro hay un montón, ¿eh? Así que no hay drama en gastar tanto oro. Es más, para, creo que ya está de vuelta para tradear. Creo que esto se recupera rápido. Ahora sí vamos. Ah, ya sé cómo hacer. Sí, queda muy bonito. Va a quedar muy bonito. Esto. No, soy un boludo, me olvidé que... Ahí sacamos este, ponemos acá y no queda tan mal, ¿eh? No queda tan mal. Ah, no sabía que las llamitas podían escalar. Mira, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, acá. Ah, tengo mucha y puedo tradear, no pasa nada si se cae. Uno, dos, tres, cuatro. Acá tienen que venir acá. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, acá. Para que quede bien. A ver cómo va quedando. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Y acá lo mismo, ¿no? Sacamos esto. Iría si no. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Y listo, quedó bonito. Sí, va quedando. Y así hasta el pueblito. Pero vamos a mejorar los aldeanitos. A ver si nos da un encantamiento copado para la espadita.
Ok, poder 5. ¿Cuánto me pide Esmeralda? 32, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26. No, me pide un montón, boludo. Me pide un montón. Y no sube nada. Sube casi lo mismo que este que me pide muchísimo menos. Me pide 7. Este me pide 3. No sube nada. No, conviene mil veces este te sube, pero muy poquito. Listo, maestro. ¿Qué me da? No me da nada bueno. Tienen espina para rato, ¿eh? Después de todo lo que le estoy dejando. Maestro, 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 maestro. Ok, me falta este. Empalamiento. Qué culiado. A ver qué nos da. Sand Walker, allow the user to walk on Kick Sand. Y me sube eso, y este me sube casi lo mismo por una, ¿no? Creo que me cobra. Y este me cobra un librito y... Ah, una también. Bueno, yo lo saco. Ya debería de estar, ¿no? Experto. Debería de estar. Está, maestro, ¿qué me da? No te dan. El único encantamiento copado que nos dieron fue. Esto holgazán. Aldeano, aldeano. ¿Por qué no quiere tradear este? Bueno, ahí está. No tuvimos suerte, ¿eh? No salieron buenos tradeos. Yo así decorando el caminito a mi casa.
No, no me jodas. ¿Qué hace un Enderman de día, no? Y bueno, toma adentro. Uy, boludo, ¿acá cómo hago? Porque para que quede bonito tendría que poner una acá. Y una acá. Y sacaríamos esto. La única forma para que quede bonito. Sí, ahí quedó mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Ah, pero acá tiene que estar para que quede bonito. Para que quede bien, ¿no? Porque acá hay dos de distancia y acá habría, o sea, dos y acá dos también. Uy, pasa que va a quedar feo el camino con las piedritas, así que voy a tener que fabricar mi propio caminito, si no va a quedar muy feo. Que si no va a quedar muy feo si no hago esto. Es que si no iba a quedar muy feo, en serio, iba a quedar muy feo. Ahora sí, ahora va a quedar bien. Bien.
Era cuestión mandarle derechito y ponerle reparación a la pala. Sí, aquí va a quedar. Claro, porque si doblo acá, va a quedar feo. Ahí está. Es una pala muy buena, ¿eh? No quiero que se rompa. No quiero que se rompa. Ahí va. Oh. Ya tengo que hacer así. Si no sería picar de uno en uno también. Bueno, en realidad podría picar de uno en uno más rápido. Bien, ahora sí quedó. Ahí está. Ahora sí hay caminito. Menos mal, ¿eh? Porque si doblaba mucho el camino se complicaba la parte de poner estas cositas. Bueno, lo que más sí quedó, porque quedó bien, aunque me da co porque estoy en la esquina va, ¿no? Yo pongo cosita en la esquina, ¿eh? En la esquina, en la esquina. Acá no hay uno en la esquina y no me gusta. Voy a sacar este, voy a ponerlo acá. Ponemos esto acá. Y este lo ponemos en el medio. 1, 2, 3, 4, 5. Acá tendría aquí. O si no lo pongo, creo que queda bien también. Sí, si no lo pongo, queda bien.
Sí, está quedando bien. No sé por qué me vengo a dormir si ahora no aguantamos la noche, si estamos rotísimos. Ah, no, por los creepers. Me llega a destruir el caminito del creeper. Me vuelvo loco. Sí, no me gusta, o sea, no me está disgustando como queda muy bien. Acá sí vamos a poner porque sí se nota mucho. Acá se nota bastante. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Es que tenemos un aliado que nos comercializa eso, ¿no? Nos sale re barato. Y justo donde arranca la escalera. Quedó re bien. Justo donde arranca. Y este era. Bueno, me quedé pobre, espero que alcance. Me queda muy bonito. No, qué tarado. Me olvidé que tenía el pico este. No, 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 no. ¿Cómo? Espera, ¿cómo era acá? Ah, ya. No, tan bonito que quedaba. Claro, para que sea así, tengo que dejar uno despacio. Va a quedar bonito. Ahí. Sacamos esto. Ah, bueno, igual quedó, ¿eh? A ver. Está. Quedó bien.
Ahí quedó. Me gusta. Y creo que alcanzan justo las piedritas. Y acá para que no quede todo feo, lo hagamos tipo puente, ¿no? Uy, qué lagazo. Hasta acá. No sé, no me gusta. Pero tampoco me disgusta. Está bien, me gusta. ¿Qué onda, Ignacio? Bien, ¿y vos cómo estás? Estaba reconcentrado, discúlpame. Pues feo, feo no queda, ¿eh? ¿O sí? Ando mazo por lo de boca. También, che. Por la boca, ¿no? ¿Por qué se anda bajón? Hiciste bien en no verlo. Te iba a quitar la ilusión de la séptima. Empiezo a creer que Cavani fue mal, no fue buen fichaje, che. No, no, no se usó doble 9 hoy, pero igual, boludo. Me fue toda la fe. Ah, sí, ese último minuto. No sé qué tiene con doble 9 Almirón, pero creo que estamos a tiempo todavía de sacarlo Almirón, ¿eh?
para la séptima. O sea, antes de enfrentar a Palmera. Todavía hay tiempo. Se lo podría despedir. ¡Ay! Sí, no sé por qué flashea esas cosas, Almirón. Ok, de este lado quedó bien, más o menos. De este lado quedó feo. Me cae 1, 2, 3, 4. 1, 2. Me quedé sin tierra. Buenas noches, Tecno. Son noches de pelo de la AFA. Ah, con el calendario de Boca. Sí. Un desastre. ¿Cómo está, Tecno? ¿Todo bien? Estoy bajón por boquita, boludo. No sabía si prender hoy. Claro, tendrían que darle descanso a Boca en ese partido, en esa doble fecha con Palmeiras. Allá acá, taller, yo estoy re triste, boludo. No sabía si hacer stream o no. Estaba re bajón, boludo. Estaba muy bajoneado. Yo decía, ¿hago o no hago stream? Estaba en esa. Culpa de Boquita, che, qué mal que juegan. Ah, en realidad jugaron bien, pero boludo, tenemos un técnico alérgico al gol. Yo ni temprano me mandaba mal wifi. Sí, yo no sabía si prendé. Encima estuve como un rato en silencio porque no comentaban. Me salía que estaban viendo, pero no comentaban. Entonces estaba como que en un embole, estaba calladito. Se me cayó cuando voy a 30 o 40 de stream. Qué garrón. Ah, bueno, el que me estaba viendo entonces. Sí me sabía que me estaban viendo, pero estaban calladitos, estaban en mute, no hablaban. Es que en Twitch le borré el mensaje a uno que puso One Piece ZZZ. Y creo que ven ese. Va en YouTube, digo, y ven ese mensaje y como que dicen, mierda. Mejor no comento. Creo que tengo tierra, sí, mira, tengo tierra. ¿Qué dice? Está buenísimo, One Piece. Hice todo esto y fui a traer con el aldeano del pueblo. Nada bueno, boludo. Nada interesante nos dieron. Gasté esmeralda nada más. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todo para que el puente quede bien, boludo. Esto lo estoy haciendo todo para que el puente quede bien. Solo por eso lo hago. Lo veo a Luffy cabezazo. No le va a hacer nada el cabezazo. Ah, es que él tiene poderes. 1, 2, 3. Lo dejemos ahí. Todo para que el puente quede bien, ¿eh? Solo para eso hice este caminito de acá.
Ese talufi se levantó a mi tía, se la digo jurada. ¿Qué? Lo hice. Ah, no, no, acá. Acá es dos. Después ya quedó bien, ¿no? Después ya quedó bien. Vamos a ponerle este para que quede bien ahí. Todo para que esta cosa que hice ahí quedara bien. Solo por eso imité lo de al lado. Es más. Acá ya iría por arriba. Hoy está viendo rama y medio como todo macho argento. Está bien. Nunca pude ver esa serie, che. Nunca, porque era como la chica era chico y no sé, me daba. Tenía tendencias extrañas la chica, entonces como que no me gustaba tanto. Ahí me faltó acá. Ojo que te sacan clip por ahí. No creo, no creo. Dragon Ball, super campeón de Death Note. Ranma es bien macho, solo que por un bardo místico se transforma en mujer cuando se moja con agua. Algo así vi. Sí, vi que algo así va eso. Agua caliente se hace hombre. Sí, es como media trapito, ¿no? Un Transformer. ¿Pero qué es en realidad? ¿Cuál es su verdadero género? Esto lo mejoré al pedo. Gasté más que nada. Este ya le puse protección 4. Ah, sí. Ahí está, reparación. No, ¿cómo que no le me puedo meter reparación? Está genial. ¡Ay, no! Esto es retroceso. ¿Compré el retroceso? ¡Qué tarado! Es un hombre. Estaba comprometido con una flaquita que se llama Can. ¡Ay! Después vi que anda Estera. Vi como que lo persigue siempre ese, ¿no? Alto pajín. No, no. ¿Qué? ¿Pues yo compro reparación o compro retroceso? Creo que es porque no me alcanza la esmeralda, ¿no? Claro, boludo, me pide más esmeralda, soy retarado. Sí, pasa que me cambia retroceso porque no tengo la esmeralda que me piden. No pasa nada. Eso lo arreglamos al toque. Con agua caliente se hace. ¿Qué cosa no contesté? Ah, sí, vi Tokyo Revenger.
La primera temporada es el recano, ¿no? Después la otra la es tipo relleno. A mí me gustó. ¿A vos? No, no la veas, no te la recomiendo. Espera que salga un Brotherhood. O mírate solo la primera temporada. Pasa que la primera temporada es solo canon y después full relleno. O sea, como que le mandaron cualquiera. Dime, Tecno. Che, Tecno, ¿vos decís que Fátima Flores le suma o le resta a Milei? Yo creo que le resta, ¿eh? Mujer fea, traba lindo. Traba feo. Eso no se pregunta. Siempre elegís traba feo. Es lo de menos, lo importante es que gane. Claro, pues yo creo que le resta punto, ¿eh? Va, digo, le va a restar voto, che. Ojalá gane en primera vuelta, pero me parece que le restará voto. No sé, porque yo si no fuera... Pasa que él va a ser la primera dama y es más... Y es... Fina como ceja de turra, ¿viste? Como para que te dé una idea de lo guaranga que es, de lo guasa que es. Hablo de Milei. Uno que se postula a presidente en Argentina. No, pasa, yo le hice una pregunta. Capaz justo te salió un anuncio. No, yo le pregunté cómo lo ve a Milei. De chico adquirió tendencias extrañas. Qué culiao ya yo, boludo. Me acuerdo de esa canción. Gracias, gracias. Te estornudo mucho. Viste que en el anime dicen que cuando estornudas así es porque están hablando de vos. Están hablando de mí. ¿Arre? Dale, pa, dale. Velocidad, velocidad ahí. Pablito, si es otra vez, ya lo sabe el barrio entero. Ahora trabajo en la ruta, es el hogar de los camioneros. ¡Ay! Qué culiao, boludo. Eso era showmatch. Lo de ahora no es, boludo. Lo de ahora es pura cosa política. ¿Y es verdad que Milei dijo que Menem fue el mejor presidente? ¿O lo sacaron de contexto lo que dijo? En su casa Carrizo le daba, le daba, le daba. Es un clásico. Ahí también, ya sé. Lo dijo de verdad, soy menemista desde la cuna. A mi tía le encanta Menem. No sé si se le seguirá encantando, pero R le gusta mucho Menem.
Ver algo, ¿eh? Voy a hacer algo místico acá afuera. O sea, esto de piedra lo voy a sacar con el pico con toque de seda. Así no pierdo la piedra. Voy a poner cuarzo. Aunque podría poner concreto, es lo mismo, del mismo color. Pero voy a hacer una escalera de cuarzo. Es la diferencia. Ahí. Ahí. No, al revés. Uy, uy. Mucha leche. Lo dijo y es verdad. Según Milei, Menem fue el mejor presidente de Argentina. Y se vivía bien, ¿no? En ese tiempo con... Trajo a los Rolling Stones. Por eso siempre dice Menem fue el último peronista bueno, ¿no? El dicho. No, como era, Menem fue el único peronista que caía bien a todos. Así es, ¿no? Como el dicho. ¡Ay! ¡Qué susto, boludo! ¡Qué susto! Es bien feo. Menem se lo anda a mi tía. O sea, Menem es el único peronista que caía, que te cae bien, que te caería bien. En realidad podría hacerlo con concreto blanco, la escalera no, pero lo de alrededor sí. Creo que quedó bien, ¿no? Bueno, che, te dejo. Fue un gusto, por ahí vuelvo después. Dale, nos vemos, Ignacio. Me dice, anda tu tío. Nos vemos más tardecito. Igual no creo que el stream dure mucho. Igual inicié tarde. Ah, no, en realidad falta una hora nomás. Son las 11 recién. No sé qué mucho qué puedo hacer. Uy. Hoy va a traer R3, boludo, el speedrun de R3, pero no sé por qué no traje. La verdad. Ah, la verdad no sé por qué no traje. No sé por qué me decidí por el Nigmar. Ah, sí, también tengo que traer ese jueguito. No sé por qué me decidí por Minecraft. Iba a traer Red 3. Iba a darle speedruncito. Ya no estamos peleados. Nunca lo jugué a ese, no sé por qué. Hay varios juegos de Play 1 que no jugué y la verdad me arrepiento. Claro, si pongo la escalera ahí me quedo sin el botoncito.
Dejamos apagado, ¿no? Porque está cara la luz. Arre. Y yo creo que me haría otro botón. ¿Vos cómo conociste ese juego, che? Hola, Arvid. Viva México, cabrones. Hoy están de festichola, ¿puede ser? Me robó. Ah, un amigo de la escuelita. Está bueno, boludo. Por lo que vi, está bueno. Una onda Devil May Cry antes de que saliera el Devil May Cry. Se celebra el día en que le dimos la madre al español y nos independizamos. Ah, es su día de la independencia. Sí, vi memes, che. Va, o sea, no memes, sino en Facebook me salió. ¿Cómo se hacía esto? Creo que era con dos, ¿no? Placas. Está, placa de presión. Qué cansado de tener que hacer clic en esa puerta, ¿ve? Entonces con la placa. Emma, la puerta la podría sacar, quedaría bien sin puerta. Y la verdad que sí. Y la verdad que sí. A ver cómo se ve desde acá. Sí, queda bien sin puerta. Queda muy bien. No. Yo tenía Play 1 en 2008 cuando todos tenían la 2. Mirá vos. Arre, mirá vos. ¿De qué te perdiste? No de mucho, che. Ah, ya te muestro el caminito que hicimos. Pero no, no te perdiste mucho. ¿Te acordás cuando existía la Play? Va, no sé cómo le llamaban en tu, donde vos vivías, pero acá le decíamos la Play. Era un lugar donde íbamos todos los guachines a viciar. Lo gracioso es que íbamos todo transpirado, boludo, porque literal terminábamos de jugar la pelota y nos íbamos a viciar a la play. Y un olor a chivo había. Todos los pibardos ahí de la cancha jugando. Al Dragon Ball, al PES o al Shaolin Monk. Qué juegazo, el Shaolin Monk.
Qué épocas, qué lindas épocas. Cada guachín y brillabas como el sol, así es. Esas épocas. Bueno, es hora de acá arriba, boludo, hay que decorar, hay que hacer algo. Es más, es más, es más. Me voy a traer, voy a poner las camitas acá, aunque sea. Porque si no, tengo que bajar y alto viaje. Pero si pongo las camas acá, no hace falta bajar. Me gustaría saber qué me da este, ¿no? Lo voy a mejorar. Ya que nos sobra la plata. Arre, o literal, ¿no? Sí, nos sobra. Al menos en el juego. Ya estamos dolarizados en el juego. Mira, un diamante por... ¡Qué afano! Y por uno... Ok, Messi, Messi. Con una colección de armadura en el segundo piso. Qué buena esa, tenés razón. Quedaría bien. Ah. Pensé que me daba uno de Iron, aunque sea. Sí, puede ser una colección de armadura. Porque no sé qué más poner arriba. Porque ya está, boludo. Abajo al menos ya está. O al menos para cerrar acá. Acá no se me ocurre cómo cerrar. A ver, guachín, dame el escudo. Hay que dar más el escudo. Y me pide lo mismo, digamos, me pide uno nomás. Así que, tuki, tuki. Y todo nivel 30. Tiramos el escudo a la bosta. Es más, me deja uno acá. No puedo. Una colección de armadura, ¿vos decís? Pues podría ser, podría ser. Oh, mira, ahí ya me empezaba diamante. Ahí ya hablamos el mismo idioma. Está en experto. Uno más y estamos joya, ¿eh? Y podría ser, ¿eh? ¿Cuánto me pide de esmeralda? Uno. Ok. Mi pantalón, ¿cuánto? Bueno, pantalón ya me pide más, ¿no? 5, 6 es medio carero. Convienen las botas. Que me pide solo uno. Y ahí nomás, dijo, ya no más. Ah, igual se recupera rápido, se recupera rápido. Mirá lo que podemos hacer. Igual medio al pedo, ¿no? Pero para ver qué toca. Paso el lado que quisiera. Protección contra explosiones. Fuego, afinidad acuática, protección contra proyectiles. No me sirve. Igual creo que ya está joya de nuevo. Seguimos tradeando. Ah, todavía no. Tarda, ¿eh? ¿Cuántas veces tiene, dice? Dos veces al día. Ok, tarda un poco, tarda un poco. Si es que se restablece, ¿no? Claro que no se restablece y estamos en un problema. Listo. Ahora es maestro, ya no se puede mejorar más.
Bastante caro, ¿eh? Quiero ver qué pasa si quemo el diamante. ¿Quién me da? ¿Si me da uno de diamante o qué? ¿Se puede quemar? No, no se puede quemar. Pero bueno, ahí tenemos el aldeano que nos da full diamante. Estaría bueno poder tener diamante. Pero no sirva nada más la botita. Me va a decir, ¿qué haces, loco? Y sí. Tenemos alta armadura, no nos sirve. Pero está bueno, ¿eh? O sea, está bueno que el herrero al máximo te da eso, ¿no? Está bueno saber. O sea, este está al máximo. Maestro, y te da esto por diamante. No es la gran armadura, pero no es mala, no es mala. Está bien, me gusta. Y acá voy a tener que hacer algo, porque no me gusta cómo se ve esto. No, me abusé, me abusé, Está rotísimo el pico, boludo. Toco una vez y pum, pica dos veces. Se va, se va. Si no queda bien, lo sacamos. Ok, de momento queda bien. Vamos a ver de afuera. Y no me convence, ¿eh? No me convence de afuera. Me gusta, no me gusta cómo se ve eso desde afuera. No, no. Así está bien. ¿Así era? Sí, así era. Es que estamos acostumbrados a que se vea así, por eso cuando hago lo otro me siento raro. No me gusta.
Y acá ya sé qué hacer. Ya sé qué hacer con esto. Acá va a ser como un lugar de trabajo. ¿Y eso? Uy, ay, no tengo montura, pero está recopado el caballo. Este estaría bueno que esté más por acá. A mí me gustó, este sector me gustó como quedó. Mira que cómo está abajo el ascensor. Como para cerrar por acá. Y lo mismo con la librería. Boludo, no sabe ayer el Starfield, horrible, boludo, el juego. Horrible, horrible, posta, es muy feo, ¿eh? Yo pensé que era más copado. Qué pena, porque se lo veía buenísimo. A ver. Pasa que el ascensor. Aunque acá de qué es. Ah, es blanco, eh. Las paredes son blancas, no grises. Ah, bien, pegadito. Bueno, al menos ya estamos para esta parte.
Y no queda mal. Aunque el techo creo que tendría que ser de otro color. Para que no quede así de feo. Al menos por dentro, que sea de otro color. Y acá lo que podría hacer, podría cerrar esto. Uno, dos, tres. Uno, dos. Ok, puedo. Si lo muevo uno, quedaría uno, dos, pero seguiría siendo impar, ¿no? Uno, dos. Si lo hago más largo, no. Y ahí ya quedaría bien. Y ahí ya quedaría. ¡Ay, la mesita! A ver qué tal queda si lo ponemos acá. Queda feo. Pero si lo ponemos acá. Lo ponemos ahí y creo que no me alcanza el concreto. Y lo cerramos, quedaría bien. Bueno, no sé si cerramos por acá. Ah, y acá no quedaría porque no es parejito. Okay, momento, porque acá no sé qué poner. Acá quedó muy bien esto. Más aldeanos. Arre. Y acá. Así tal cual está bien, creo. No me disgusta igual, ¿eh? Que esté así esta parte. Está bien, me gusta.
Oh, quedó mucho mejor, eso sí. Quedó más bonito de lo que estaba. Puede ser más librerías. Como que queda mucho espacio por acá, ¿no? Pará, trolazo, pará. ¿Qué onda, Ian? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Pasa que, a ver, estoy en un dilema acá. ¡Zurdos de mierda hoy! ¡La van a pasar para el orto! ¡Viva la libertad, carajo! Yo creía que el socialismo era una enfermedad mental. ¿Estás viendo los canjeos? ¡Zurdos de mierda hoy! ¡La van a pasar para el orto! ¡Viva la libertad, carajo! Están buenos, ¿no? Están buenos. Están buenos. Ya. Ya sé qué voy a hacer. Uy, nos rompieron el orto. Sí, queda re bonito. Queda muy bien, queda muy bien. Pará, creo que me quedo sin... Eso mismo, creo que me quedé sin brote de palmera. Ay, me quedé sin brotes de palmera, qué tonto. Igual en el desierto había. Ya había ido a buscar más. ¿Cómo le va a quedar sin brote de palmera? Es que me olvidé, debía haberlo picado primero y después. ¿Ve? Queda muy bien, queda muy bien, queda muy bien. Ahora creo que tengo en el cofre. Elijamos creer. Tenemos brote de palmera. Menos mal, menos mal. Necesito arena. Casi me da algo, casi me da algo. A ver, hora de probar el tridente. ¡Tinga! Ahora ya no tememos la noche porque estamos rotísimos. Va, no tan roto, pero aguanta. Eso no aguantamos. No me volvió. ¡Ay, no me volvió el tridente! Me asusté. Ok, dice Creeper, me da ceguera y explota. Obviamente. Thank you.
De hielo, no me vienen de hielo los esqueletos. Soul Star. Para, con esa Soul Star. Ah, no. Que puedo hacer más cheta la espadita. Sí, el tridente lo encontré. Ya sé qué podemos hacer. Vamos a ese lugar del tridente. Like si te chaquetaste. Eso es la fafa. Cierto que había un coso en el mar. De 14 y talemos para que no den brotes. Ah, talando me dan también hojas de palmera. Está bueno eso, esa no sabía. Messi. Te envié una reacción y entrado, ¿para qué sirven? Una reacción. No me salió nada, che. Me perdonas, te perdono, pero no me salió nada, ¿eh? Mira, se ve re bonito los brotes de palmera. Ah, el autoplacer es. Ah. Sí. Yo todo inocente, no entendía. Para chequear, si no me gusta, lo hacemos boleta, lo sacamos. Sí me gusta. Che, de noche yo estoy esperando enemigo, quiero darles para que tengan. Probemos el tridente. De dos mueren, Messi. Que el tridente me falta equiparle algo. Tiene reparación, lealtad y durabilidad. Me faltaría equiparle. ¡Isa! ¡Salí! ¡No! ¡Ay, qué bueno! Debe ser que hay agua ahí. Ay, menos mal. Sí, quedan bien. Me los quedo.
No me dieron más huesito. Un plátano. No, plátano a la noche te debería de envenenar, ¿no? Es malo el plátano a la noche, la banana. ¿Pero qué es una reacción? No, vamos a dormir, no vamos a dormir que no me... No, pero es cierto que tengo esto y voy a decir que no veo nada, pero con esto sí vemos. Tienen visión nocturna estas gafas. Uy. ¿Puede ser que no vuelva alguna vez o siempre vuelve? Ah, ¿tienen miedo al enemigo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Porque hay mucha luz? Ah, no sabía que podías pegar también con el tridente. Uy. Quita, quita bastante. Andaba bien equipado, también está cerca de la luz y no aparecía. Claro, es que tengo esto que te da visión nocturna. Está bueno. Está bueno. De estas cositas, ¿no? Equipable. ¿Qué más me dieron? Me dieron alguno que se equipaba. Esto es Soul Star. ¿Qué hago con la Soul Star? Nada. Voice of Mad Destruction. Pues la Soul Star la dejo acá. Porque se ve bonita. Voy a hacer una reacción en YouTube. Hola, Iván WWW. Voy a hacer otra tijera. Y me voy allá al desierto, ¿saben por qué? Porque en el desierto... ¿Por allá? Sí, por allá. Me equipa la botita esta que tienen... Paso helado, que me va a venir re bien. ¡Fuera, bicho! ¡Uso! Ah, ¿qué onda? Es que no te reconocí sin tu loguito de miembro. Pero es que te salió. No, es un suscriptor viejo.
Ten cuidado que le gustan los hombres. Siguió con el agua la palmera. Ah, claro, debe ser que lo congelo. No puedo subir, boludo. O sea, si sí se queda con el agua la palmera. Mi Minecraft, muchos mods, lo suficientes para salvar esta compañía. Arre. Igual cambió una bocha Minecraft. Bueno, ya fue. Yo quiero esto. ¿Y qué onda, Chen? ¿Qué onda? Ahí está el agua. Volvió a aparecer. No podía bajar nada más el agua. Pero estaba. Seguís vendiendo órganos. Arre turbio ahora, ¿viste? Déjame esa guay. No le hace daño a nadie. Ahí están las tortugas. No me acuerdo, Pablo me había dicho que la necesitaba para algo, las tortugas. No recuerdo para qué. Como los arbolitos estos de palmera brillan de noche, me gustaría tener un par, ¿eh? Pasando ahí, no alcancé la emisión de One Piece. ¿Todavía no llegaste a la emisión? Está loco, boludo. Yo llegué al mes. ¡No! ¡Mierda! No le hace nada, va a tener que ser ataque cuerpo a cuerpo. Vamos para el lobby. Ah, me asusté. El tema es que no hago... Ah, no andas con mucho tiempo para ver. Claro. Eso también... Yo cuando, por suerte, me agarró en vacaciones. La chamba ya no da tiempo. Ah, claro, ¿no? ¿Estás trabajando o seguí en el colegio? A este quería matar. Pasa que se regenera, ¿eh?
Ah, vos trabajás y estudiás la B, Arvid. Bien ahí. Pablo me dijo que necesitaba tortugas, no recuerdo para qué. ¿Cuánto tenemos a todo esto? 56 brotes. Un poquito más. Te entras. Ah, vas a una técnica. Está bien. Las tortugas no sé para qué las necesitaba, pero me las llevo. Pablo me ha dicho que me llevara tortugas para hacer un caparazón. O sea, creo que las tengo que matar, pero no las quiero matar, las quiero tener. ¿Y ya cuántos años tenés? ¿Ya estarás, ya estás de promo? ¿Seguís noviando? Mientras no me den las botas, todo bien. Ahí tengo paso helado. La teoría de bienes se llama Pablo y se droga. Es como la de la tortuga esta de Buscando a Nemo. A dejar arriba que tenemos mucho espacio. No, no, no. Ay, ay, no, no, se me iba a morir. Ah, no, yo me estaba haciendo daño. Uy, no, ¿qué hice? No. Decime que funciona. Ay, bien. Acá, que se queda acá, Mbappé. Tu nuevo hogar. Aprovecho y fuleo el tronco sexto de jungla y esto lo aprovecho y pa' casa. Pa' casa platita. ¿Qué hacía con uno de acacia, no? Ojalá fuera broma, estoy a cumplir. Ah, recién o 16. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Viste que va a salir un nuevo Assassin's Creed, el Mirage? Mirage, Mirage. Bien, tengo un brote de esto. Necesito hilo. Había uno que me daba por carne de zombie esmeraldas. Bien, tengo cositas de corrupción. ¿Dónde guardo lo de corrupción? Acá. ¿Qué onda, che? ¿Cómo te va en el colegio? O sea, te quedan 2 años y ya. Y ya te podés morir, Arre.
¿Tenés pensado qué haces de cuando termine el colegio o nada, che? ¿Qué onda, Tecno? ¡Se te fue la sub! ¿Arri? Y que se te fue la sub sin vergüenza. Uy, no, pará. Este me cobra más barato si tengo equipado. No puede ser posible ese suceso. No sabía lo del ACC nuevo, ni idea sobre los juegos nuevos y eso. Se llama Assassin's Creed Mirage. Que todavía no sé si es bueno o malo. No. No estoy para desperdiciar esto, ¿eh? Recién cuando sean las 12. Ah, vale, dame este Prime a mí y no a una gordita gamer. Arre. Pará, creo que los brotes de roble. Si lo metías en esto, se hacían como brillantes, re bonitas. Bueno, algo parecido a esto. Hay una hora que yo para que me tienda. ¿No será la Amouran? Pero ella ya le dan mucho. ¡Arr! Ella ya tiene mucho. No, le vamos a sacar eso. Ahí no queda bien. Me quedan 3 años más. Ah, ¿te quedaste? ¿O vas bien? Vas a paso firme. Vas como Boca en la Libertadores. Arre. ¿Qué hacía? ¿No? ¿Qué hacía? Queda horrible eso. Hola, Diego. Me gusta más. Es más, con esto afuera... Ahí está, me queda bien. Ah, cierto que, claro, como una técnica. Yo creo que queda bien, no sé, no me disgusta. No me molesta. Pero sí quisiera más árboles de esto, de palmeras. Queda bien, no me disgusta, queda bonito. ¿Y no andas jugando a nada? ¿Andas desnoviando nomás? ¿Este tiene reparación? No tiene. Este sí.
Este no tiene, ok. Dos libros de reparación tengo que comprar. Este sí tiene. Ok, dos libros. Marchen dos libros de reparación. Tengo. Me alcanza para uno. ¿La pala tiene reparación? No tiene. Solo 20 esmeraldas y trae un montón de palitos. Voy a poner reparación a la pala, ¿eh? ¿Cuánto me pide? Uno y me da re... No, me da retroceso. Ok, me pide 6 para reparación. Ok, y ya me da retroceso, bien. Reparación a la pala urgente, que es muy buena la pala, nos tocó una pala buena. Tiene eficiencia, ok, no pasa nada. Y le tengo que meter reparación aquí al pico. Al pico no, porque tengo este. Ah, ya tiene, al pico, entonces. Eficiencia 4, vía 3, tengo que hacer reparación. Listo. La espada ya tiene reparación. Este le faltaba reparación, ahora ya tiene. ¿Cómo estamos, eh? Mi vida es estudiar todo el día o jugar al fútbol. Ah, claro, aparte está en el colegio, ¿no? No te queda de otra. Tengo muchas cosas en el inventario que no voy a usar. Uno, dos, tres y el cosito. Puede que haga eso en el camino, en camino a casa, ¿eh? O sea, en vez de esto, bueno, que queda bonito el caminito así. Lo dejamos así. Mira mi super espadota. Igual, de última intentá mañana. ¿Qué una hora? ¿Me alcanzará para ir al templo que está bajo el agua? Ah, pues si tengo el... esto, ¿no? ¿Para qué iría al templo si tengo ya el tridente? Si al templo bajo agua vas para buscar el tridente y ya lo tenemos. ¿Dónde guardo el Moonstone? Si no, mañana seguro te deja. Si no, te bañaron. Arre. Ah, no, el tinte gris sí lo necesito. Es más, para que no esté ahí ocupando espacio, ya mismo me... No, acabo de volver del desierto y no me traje arena. No importa.
Listo para cocinar. El pétalo. Estamos acá de última. Cuatro esmeralda me quedaron. Los libritos los pongamos acá. Ahí está. ¿Qué más? Piedra, ya tengo mucha. Vamos a tirar la que no es un stack. Es más, creo que tengo en el inventario un stack, así que se va esto. Esto lo ponemos acá. La antorcha ya no la necesitamos, por suerte, así que no sé, la dejo en donde la madera. Y qué mala grava. Grava tenemos, ok. Casi fuleamos. Y esto no sé dónde ponerlo. Que venga acá con estas cositas. Y con eso me hago esta espada, si no me equivoco. Está rotísima la espada. Me gustaría el templo, pero vos vas al templo bajo el agua para agarrar esto. Y ya tenemos el tridente. Aunque podríamos ir, ¿no? Como a pociones de respiración. Ah, y con un pez globo. Ah, tengo pez globo. La poción extraña se hace con verruguita. Ok. Y polvito. Ay, no tengo polvo de Blaze. No tengo polvo de Blaze. Que matando bichos en el Nether puede que me den, ¿no? Vamos a matar. A ver si nos dan. Me dejó suscribir en el canal de otro. ¡No! ¡No me la contés! Tenías que esperar. Arre. Me duele, me quema, me lastima. Chocamos, chocamos. Arre. Ahora disof mod. ¿De quién, che? ¿Qué trae el guachín? Uy. Me asustaste, boludo. Arre. Bobo. Ya tengo la verruguita. Y ahora. A probar suerte. ¿Funcionará esto acá? No, no funciona. Mal momento, porque siempre que vengo me olvido de traer materiales. Che, re duro este, ¿eh? Ahí murió. No, pobrecito, estaba él solito. Era su mamá, lo matamos, o su papá. Pinchó. Una joyita para showmatch, como se decía, ¿viste? Pasó la de Bambi. Sí.
fue su desarrollo de personaje. Bueno, ya tenemos materiales. Bueno, ya que estamos, agarramos más materiales, ¿no? Al menos ya tenemos para subir. Ya fue, boludo. No veo la luz, ¿eh? No veo la luz. Uy, yo con esto. Ahora sí. No me tiren a la lava, por favor. Ya veo que había uno y pum, pa'l lobby. ¿Qué es eso? ¡Oh, boludo! ¡Queda re arriba esto! ¡Uy! No me saltó. Muero, no tengo caída de pluma. Uf, menos mal. No, no, no hay camino por allá. La verdad que no hay camino. Y al lobby. Por acá hay camino, me gusta. ¿Qué es eso? Nigmare. Ah, es un caballo. Uy, ya creció. Che, está recopado ese caballo, ¿eh? Y creo que lo asusté. Uy, uy, uy. ¿Eso es un Blade? Creo que le di, ¿eh? Estaría bueno que se acercara. ¿Dónde está el caballito? Es que lo quiero, ¿eh? A ver si me lo puedo llevar. Ah, espera, no hace falta. Claro, claro, claro. Recién me di cuenta que no hace falta ya con agarrarlo. Y todo. Te venís conmigo, va. ¿Dónde está el spawn? Barra spawn. Lo llevamos a casita. Me gustó mucho este caballito. Me lo voy a llevar a casita. ¿Qué nombre le podemos poner? Me faltaría una montura, ¿eh? Una montura que creo que no vi. Vi etiquetas, pero no montura. Faltaría la montura. Ahí está. No tenías que haberle disparado. Ahora te va a escupir la llama. Ah, no, se tomó el palo la llama. No, 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 ¿cómo le voy a poner así? Yo sé que tú quieres. Yo sé que tú quieres. Creo que ya, ¿no? Creo que no salió corazoncito, pero creo que ya. Sí, ya, ¿no? No salió corazoncito, pero creo que ya.
Me faltaría la montura. Voy a ver si no hay en el pueblo, pero antes voy a tener que hacer unos canjeos. Y ya que estoy... trato de reparar la pala. Me la equipo ahí. Otro nombre. No le voy a poner eso. Otro, ¿qué puede ser? Yo no sabía que ahora se pegaba como antes. Yo pensé que era por turno, como antes. ¿Qué nombre le podría poner? Se me ocurre ningún nombre para un caballo que diga sí, ese me gustó. No sé por qué, pero creo que le quedaría bien Némesis. Ay, no. De dos, che, el tridente creo que hace... No hace más daño que... Uy, boludo, lo que hay ahí. Creo que pinchó la ovejita. Así es, vivo. Bien, se está reparando. Mientras tanto estoy reparando la palita. Por eso la tengo equipada. Ya casi va. Va, es más, ya con eso está joya la pala. ¿Para qué más? El mamado. Ay, pensé que se había ido. Pensé que se había ido. Amado, yo creo que Némesis queda, ¿no? Creo que va. Combina con la temática. Arre.
sea, eso de los cultivos lo podrías sacar porque literal ya tenemos una zona de cultivos en el pueblo. Ah, mira, acá tengo una mesita. Veinticuatro de esmeralda, okay. De sobra, de sobra. Si puedo, me compro dos. Para ponerle Mbappé a la tortuga y Némesis al bichito. De paso veo si hay monturas. Capaz hay monturas. A ver. Hay etiqueta. Me llevo una. ¿Cuánto me cobra? Sale que vale 15, ¿sale? Recién me di cuenta que el numerito que sale al lado es a cuánto te la cobra. Vamos a ver cuál me da menos, ¿eh? Salen 15. Parece que todos me cobran a 15. Parece que estoy viendo si no hay una montura por ahí. Sí, parece que todos están a 15. No, me llevo una. Ahí está. Ahí quedó. Éramos millonarios de esmeralda y ahora tenemos muy poquita. Y no tenía montura. Qué garrón. Qué bajones. Qué bajón. Que si vas por el puente roban, así que te toca venir por acá. Sí, pescando, es que pasa que creo que no se puede acá. Capaz lo bloquearon para no chetarnos. Pumba, ahí está, nuevo nombre, Némesis. Se me ocurrió otro nombre. Y tengo que hacerle eso, ¿no? Supongo, su lugarcito. Me gustaría que todo eso esté acá. Que se vea el trigo así, pero ahí. Una gana de escupirme tienen. Aunque así queda bien, creo, ¿eh? O sea, creo que queda bien porque literal eso ahí en la celda está bien porque son los que usamos para comer y eso. Y esto no. Está bien que anden libremente por ahí. Creo que está bien, creo que quedó bien. No hace falta hacer nada ahí. Esos pobres peruanos encerrados. Tenía un aldeano peruano encerrado. Se me murió, parece. ¿Qué más podemos hacer? A ver. Aparte de comercializar. Uy, volvió alto creeper que sale de la.
Ah, no me ataca. Al lobby. Ah, cierto, había uno que tenía golpeo. No sé si golpeo 4 va para este. Este tiene lealtad 3 reparación o le tengo que mandar filo. Aumenta el daño del arma. Ah, tengo que mandarle filo. Lo voy a equipar con filo al tridente para que haga más daño. Como acá ya está esto, estos cultivos al Pepe los que tengo en casa, porque acá ya hay cultivo. No sé, ahora chequeo entonces. Y vi que van rápido algunos. Velocity. Arre. No, pensé que... No, pero sí, creo que sí, ¿eh? Ah, no, sí se puede craftear del botaño. Creo que acá había el libro de... Juego... De filo. Bueno, no quiero no quiero canjear filo. Ah, pero a no ser que haya acá. ¿Qué, qué es esto? Ah, no, ese lugar del escudo. Equipar en de stream. Ah, mira. Simple mat. Ok. Es más tipo decoración. Lo dejamos. No puedo hacerlo porque no tengo... Ah, mira, sacaron los bloques invisibles. Ya puedo volver a hacer parkour. Qué bueno, porque no me gustaba ser una persona civil. Ah, no, mira. Yo creía que el socialismo era una enfermedad mental. Sí. Es que pasa que no quiero... Bueno, lo que puedo hacer es talar los árboles. Ahí va, Tuki. Así lo tradeo por... Así tradeamos. Con el aldeanito de los palitos. Vamos a hacer así para que sea más rápido. Bueno, quiero que ya sean las elecciones. ¿Cuándo es el debate presidencial? ¿Es este mes? Tengo que ver porque me dejé, ¿eh? O sea... Acabé, me dejé. Porque como talé y planté, me fui mientras caía todo. Esto tengo que sacar, boludo. Eso tengo que sacar. Tío, qué flojera. Tengo que sacarlo porque literal ya no lo necesitamos.
A ver, empezamos a hacer la magia. Che, no quiero esto, ¿eh? Traíamos. Nos ponemos el sombrerito para que salga más barato. Y ahora sí. Me cobra 26, o sea, por cada stack me da, me llevo 2. O sea, está bien. Está bien, está bien. O sea, ahí tenemos 6, 8. Bueno, hay que esperar. Mientras que esperamos, seguimos haciendo esto. Toma. Ok, hay que esperar un poquito. No tarda mucho. Ah, no tenía verruga, es verdad. Pensé que había dejado acá verruguita. Más carne de zombie. Hay uno que me tradea carne de zombie por esmeralda, pero... Otro Diglett. Más silo. ¿Cómo se te llena el inventario al toque, no? Siempre me sorprende eso. No, con esto de corrupción, me debo hacer cosas copadas. Black Lace de Gravegar. Después Dark Iron Lingot. Para hacerme alguna armadura Dark de vez en cuando. Y con esto que me hago. Pensé que podía hacer alguna armadura, pero no. Como para. Porque te la puedo ponerme. Acá me puedo poner lo que quiero que se vea. Por ejemplo, puedo tener esta armadura, pero acá tengo 10 oro, ¿viste? Y no se rompe, es más para usarlo, como tipo caballero de oro. ¿Qué onda, Ignacio? Lo voy a hacer porque oro nos sobra, estamos dolarizados en Minecraft. Así parecemos caballeros del zodiaco. Rayo en la cabeza, no puedo. Estuvimos haciendo cositas misteriosas. Arre. Y vamos de oro, así como re loco, ¿viste? Y se va de oro. A ver si no da paso helado. Uy, guarda, Mbappé, no te vaya a caer. Igual, mala idea, me arrepiento. Protección contra explosiones. Que... No, me arrepiento, porque acá tengo paso helado. Lo tengo al alcance de la mano. Tiene los colores de Boquita. No me molesta. Preguntale a Mbappé cuántas Champions tiene. No me molesta porque ya sé que es morado, pero parecen los colores de Boquita. Así que me quedo así. No te vengan, Mbappé, no queremos. Ah, bueno, Mbappé. Decir que resiste.
Es que vio un traba. Arre, vio un traba y dijo, uy. Bueno, esto lo guardo de un momento. Esto sí es al pedo. Las gotitas. Se fue el proyecto Mbappé. Murió como en el mundial. O sea, por cada tradeo me da 18. 18 esmeralda. El trabuco de Pernambuco. Él quería. No, esta espadita ya es de Blue Demon. Muy buena, es muy buena. Está buena y hace mucho daño. Es más peligrosa que Alberto, imagínate. Yo ya que no somos gatos, o sea, esto lo tenía porque era un gato antes. Se pueden guardar estas pociones tranquilamente acá. Yo tenía eso porque antes éramos gatos, entonces necesitábamos esto para minar. Ya no hace falta. Y subimos, porque creo que ya está. Es más, me olvidé de agarrar la experiencia. Y más, me voy a agarrar la experiencia equipado con esto, ¿ves? Ahí está, reparada. Arre. Ok, todavía no. Se hace desear, se hace desear. Encima, este, no, este una esmeralda me da un ojo de Enderman. Fuera este. Esta, por una esmeralda, ahí sale uno, una perla de Enderman. Por una esmeralda. Una de estas. Ahí está. Ya renovaste. No, si te estoy escuchando. Te estoy escuchando así el tun. Es un afano, Oli. Es un afano. Ah, acá voy a guardar lo del botaña. Esto y esto. Porque si no, acá me ocupa espacio. ¿Por qué no me equipé nunca más el collar? Pero no me gusta cómo queda. Vamos a guardarlo. Es del botánico el collar. O sea, no servía si no teníamos cositas del botánico. Así que lo guardamos. Esto ocupa espacio al pedo. Aparte ya no somos gatos. No lo necesitamos. Bueno, y ahí ya está. Increíble cómo gastábamos espacio. Increíble. Ahí escuché, creo que ya se reparó. Esto lo del aldeano, no sé cuándo lo metió Minecraft, pero la verdad está espectacular. Ah, cuenta si lo tengo en la mochila. Ah, de 10. No, no cuenta. Sí. No, no cuenta. Ahí va. Catorce esmeralda, es que está rotísimo. Ese aldeano está rotísimo. Yo creo que Minecraft lo hizo mucho más fácil a Minecraft metiendo estos tradeos en el aldeano. Aunque también debieron meterlo hace mucho, ¿no? Esos tradeitos. Se podría decir que demoraron un poco. Están rotísimos, boludo, el aldeano. No sé si habrá alguno que tenga una montura. A ver, ponemos montura y capaz salga, ¿no? Si hay algún aldeano que tenga montura. Montura. No sale, no sale. Después encima esta espada la pueden mejorar, pero necesita esta, algo de soul.
Che, creo que tengo lo que mejora la espada. Ah, Alen, es verdad, ¿no? Una actualización Alen. No, al menos están actualizando de a poco. Me gusta que tengamos los colores de boquita. Ponele, ¿no? Ponele. Subí por costumbre. Era acá. Acá. Ah, no, no tengo. Pensé que era esto. Lord Soul. Claro, yo pensé que era esto. Ah, se hace con la estrella del Neo. Claro, este Lord Soul. Espera, 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 que creo que podemos craftearnosla, ¿eh? Es del mod Marium. Imagina que había una armadura y no la vi. Hay armadura. Hace armadura más 7, ¿no? Poner la pechera armadura más 7. Y es casi como la netherite, ¿no? Más 4. No es mejor. No, ahora lo que me interesa. ¿Dónde están las flamitas, el fueguito? Acá. Lord Soul, ¿cómo se hace? No me sale el casteo. No me sale, no me sale, no me sale. Ah, se consigue eso, ¿eh? No me sale el craft. Con excepto de este, que es con esto. El otro parece que se consigue. Y con eso mejoramos la espada. Pero tampoco es que le hacemos que haga más daño, ¿no? Como mucho hace uno más de daño. Es del Mario, viene acá. Pues queda bien, me encanta esto, cómo se ve. Y ahora que me acuerdo, no agarré la experiencia del. No me golpeé la cabeza por primera vez. Vamos reparando a poquito la cosita. Ya me voy a dormir, ando cansado. Yo también, che. Aparte no sé qué más hacer. Literal, no tengo nada más que hacer. Solo queda jugar los eventitos. Arre. Porque posta que ya estamos, ¿eh? Ya hicimos todo. Mirá, quedó espectacular encima. Encima la super espada. Que la verdad está muy buena. No sé qué más le podríamos poner. Pero de momento está re bien. Ya tenemos hacha, ya está ultra hiriente, tenemos todo, no sé qué nos faltaría. Y bueno, la armadura toda en netherite. Y una casita muy bonita. Hicimos el camino. Eso del fondo tenía que sacarlo. Uy, hicimos el caminito al pueblo. Vamos a ponerla así porque se ve más copado. A ver, con la espada. Con el tridente. El caminito al pueblo. Se ve la casa de fondo muy bonita. Ya, boludo. Es que ya hice todo. Ya estamos. Ya re estamos. Estaba a poner la cancioncita de tu 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 tu. Cantidad de riqueza, sí, literal, ya estamos dolarizados. Esa canción dice tu 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 tu. A mí me gustó más, ¿eh? A ver si podía esta casa así.
Tengo que salir a caminar. Mi salida a caminar. Se ve recheto, la casita, todo. Uy, 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 chocamos. Mi Tuki. Ya está. Es que ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya no hay más. Arre, ya no hay más después de esto. Ya está, ya tenemos todo. Ahora solo queda lo eventito, ¿no? Porque ya después tengo todo. Así que nada, bueno, basta. Me parece que ya podemos volver a los runcitos del Red 3. O del Red 2, ¿eh? Igual ya va a salir el DLC esta semana de Camino Separado. Y seguramente lo vamos a runear. Así que creo que el Red 2 va a tener, el run del Red 2 va a tener que esperar. Se hace desear. Qué linda casa, boludo. Es muy bonita. ¿No ves como muy... ¿No te parece como tipo... verlo y decir cine? Es cine. Bueno, ya, arre, bueno, ya. Ya mucho, mucho cine. Listo, ya está, mucho cine. Qué literal queda, ¿no? Para la cancioncita esa de tu, 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 tu. Bueno, nos vemos, gente. Yo lo voy a dejar hasta acá. Ya no tengo nada más que hacer. Ya tenemos todo, boludo. No sé. Ya está. Estamos, viste, en la cúspide de la evolución minecraftiana. Ya está. Podríamos estar mejor, pero ya está, boludo. Más decoración, no se puede. Está bien, así es. Ahí está mejor. Bueno, nos vemos. Mañana puede ser que no haga stream, voy a ver. Pero tengo que ir a pedirle a un amigo plata. Y si me encuentra la policía, sonamos. Arre. Sí, me gustó hasta cómo quedó, ¿eh? Parece teleposta. Parece una teleposta. Y eso que esos cuadraditos le dan el toque.
No, así que no sé si mañana hay stream. Si hay, seguramente hace un juego de miembro. Capaz traiga el tuyo. El que me pediste. Así que nada, nos revimos. Ahora empecé a traer más juegos. Sí, voy a arrancar con los juegos de miembro a full. Creo que me quedan 3 o 4. Me queda el tuyo. Me queda. Ah, el Revelación 2 de Coneco. Y ya. Y ya. El otro día traje el Starfield. Ah, y el eFootball de uno que se suscribió en Twitch. De Nico se llama. Me pidió eFootball. Esos tres, boludo. Esos tres, joyas. Ya puedo darle a full al Zepate Ways, Caminos Separados, que va a salir en una semana. 5 días, creo. Creo que sale el miércoles. El DLC de Red 4 Remake. Y sí. Donde los DLC te tra implica traer mods ri ricolinos, ¿no? Los mods del Red 3 de Camino Separado. Solamente van a funcionar los mods que hicieron de ida. Así que hay para dar rato. Es más, hay un mod que la convierte en shield. Así que espectacular, espectacular. Bueno, nos vemos. Adiós.